Muy buenas a todos, muchas gracias por estar ahí. Esto es Territorio Oca y yo soy Oca. Yo soy Alba. Yo soy David. Soy Mario. Y Pipe. Y hoy David nos quiere enseñar, o quiere intentar enseñar, os va a mostrar un poco el juego de Vampiro. ¿Este es de los 90 o...? Sí, por ahí. Vampiro, sí, ¿no? Máscara, sí. Ahí está. Y pasando el juego de rol, ¿no? Exactamente. De aquella época. Y además que... Y aprovechando el boom del Magic, que todos los juegos de rol sacaron su juego de cartas. Es bastante diferente al Magic. Hombre, claro, supongo que sí. Pero el mismo autor. Sí, pero... El gato, Richard Gauthier. Que juegue al Magic y no se espere... No, no se espere un Magic. Parecido, ¿no? No. Ahora creo que lo van a editar de nuevo. No sabemos si sí, como Living Card Game o como juego coleccionable o como juego independiente, no tengo ni idea. Yo supongo que será lo mismo y volver a sacar la misma carta y sacar dinero de nuevo a la gente. No, la gente le gusta. O sea, que lo suyo es que lo saquen en español. Sí, que este está en inglés, no lo han sacado en español. Yo lo juego y manejo. Muy bien, juego para de cuántos jugadores a cuánto. Pues lo ideal sería mínimo 3, aunque tiene ya gracia a partir de 4. Y hasta 10, 15, hasta 20. Lo suyo serían 5 o 6. Vale. Mucho, o sea, se podría jugar más. Pero sí, claro. Hasta que te vuelve a tocar, puede pasar bastante tiempo. Vale, vale. Vale, ¿y duración de la partida? Pues depende de los mazos. Y depende de la gente, pero una media. Pero. Una hora. Ah, bueno. Y ahora, si hay algún mazo de sangrar, puede ser que sea más rápido. Pero... ¡Ah! Me va a humillar enseguida. Bueno, intentaré defenderme con mi Nosferatu. Bueno, no ha dado un mazo al azar, menos a mí, que me ha dado el peor. Y ahora va. ¿Por qué ha querido? No, yo me he encontrado el mazo aquí en este sitio. Y ya está, ahora va a explicar cómo suena, ¿no? Sí, vamos a intentarlo. Son Venga. Muchas cosas, pero vamos a sí, intentar que se hagan una idea de qué va el juego. Vale, de esta forma tengo la chuleta por si... Ah, vale, pues si me dan bien. Por si hiciera falta. Ya, pues ya está, vamos a ir con la cámara para poner que los piquirín, ¿no? Muy bien. Vamos. Vale. Bueno, vamos a ir empezando a explicar dentro del juego. Hay distintos tipos de cartas. Y bueno, lo primero de todo decir que en el juego lo que cogemos es el rol de unos vampiros antiguos, unos matusalenes, en el que vamos a tener unos puntos de vida o de influencia, ¿vale? En este juego se habla más sobre todo de influencia, aunque sean contadores realmente de la vida que nos van quitando, de la influencia que nos van quitando. Por eso son rojos, ¿no? Exactamente. Y nosotros con esa influencia, con esa vida, vamos a ir activando una serie de minions o vampiros o aliados o criados que nos van a ayudar a quitar la influencia al resto de matusalenes para ser nosotros los únicos los que tengan el mayor poder, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, tenemos varias zonas en la zona del juego. Yo sé que es un juego complicado para el inicio, pero bueno, vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Tenemos varias zonas en el juego. Una zona es la cripta, en el que tenemos los vampiros, ¿de acuerdo? Los vampiros pueden ser de muchos clanes, ¿de acuerdo? En este que tengo en la mano, por ejemplo, son toreadores, bueno, algún tremendo. Y tiene unos simbolitos, ¿de acuerdo? Que aquí que te indica el clan que tiene, toreadores, toreadores de antitribu, y cada uno tiene unas características, ¿vale? Aparte del clan, nos explica también las disciplinas que tienen, que son las que se van a poder jugar cartas después, otro tipo de cartas, se llaman cartas serviles, y cada uno normalmente suele tener también una explicación, o sea, una habilidad, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, aquí Bart, pues pone los vampiros de capacidad de menos de 4 controlados por tu presa o depredador tienen un menos 1 al sigilo cuando Bar está activo y destapado, ¿de acuerdo? Pues todos los demás pues tendrán una habilidad, ¿de acuerdo? Que será mejor o peor dependiendo de lo que vayamos buscando. Luego tenemos aquí una parte importante que es la capacidad. La capacidad, aquí hay un número que podemos decir es la vida del vampiro, ¿de acuerdo? Cuando esa capacidad se reduce a 0,
¿vale? Que sería ponerle, de hecho, estos contadores, que luego veremos cómo, pues se irían al letargo o al torpo, que se dice en inglés, ¿de acuerdo? Bueno, estos vampiros en un principio están barajados a un máximo de 12, o sea, un mínimo de 12 y un máximo de los que tú quieras, ¿de acuerdo? Sería lo que formaría tu cripta. Las tendríamos en un lado de la mesa y sacaríamos 4 boca abajo que solo podíamos ver nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, de a los que nosotros más nos ha interesado de ese tipo, o sea, de los que nos han salido, pues nosotros luego sacaremos el que mejor nos venga, convenga al principio, y iremos poniendo el punto de influencia para que salga. Veremos luego cómo se hace. Es una fase, una de las últimas fases, en las que en cada turno nosotros tenemos 4 transferencias de influencia. Si queremos pasar esas transferencias a un vampiro, nosotros tendríamos 30 de un inicio, cada Matusalén tiene 30, pues podemos hacer 4 transferencias. Esas 4 transferencias pueden ser pasar un punto de influencia a un vampiro, serían 4, pues gastaríamos a 4 en 4 puntos, ¿vale? Si queremos pasar de un vampiro a nuestra reserva de sangre, serían 2, 1. O sea, así gastaríamos 4. Pasando 2 a nuestra reserva, gastamos 4. ¿De acuerdo? O sea, que costaría más llevar sangre de un vampiro a nuestra reserva que desde nuestra reserva a un vampiro. ¿De acuerdo? ¿Pero te has gastado todo a la vez? ¿Los 4 puntos de transferencia? Tú puedes hacerlo como tú quieras. Tú puedes decir, bueno, voy a usar 2 transferencias a este, y si este a mejor, luego veremos qué puede pasar, que es que se pueden contestar, pues saca a alguien el mismo vampiro que tú, entonces alguien lo saca antes que tú, y para no tener que sacar un vampiro, que ya veremos lo que es contestado, o sea, que se enfrenta y ninguno de los dos sirve, podemos decir, hasta que pase algo, que ahora luego explicaré, pues es absurdo sacar un vampiro que sepa contestar con otro, sobre todo si al principio no tienes ningún vampiro. Entonces dices, pues no me conviene, pues paso ya estos dos aquí, o una, como he pasado dos ahí, pues paso una aquí, vale. Y luego la siguiente ya pasaré, ¿vale? Uh-huh. Sería una pérdida de tiempo a la hora de sacar un vampiro, pero bueno. Y luego, también se podrían gastar las 4 transferencias más uno de influencia de sangre, que habría un pool de reserva de sangre, ¿vale? General, para sacar otro vampiro de la cripta a lo que se llama la zona incontrolada. ¿Vale? ¿Estos están todos boca abajo? Todos boca abajo y solo los podemos ver nosotros. Uh-huh. Hasta que no salga de la zona incontrolada, ¿vale? No la pueden ver los demás. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros igualamos con transferencia, por ejemplo, este tiene 8, ¿no? Si nosotros tenemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si nosotros tenemos aquí, hemos empezado a hacer una influencia de 4 y en el siguiente turno hemos hecho una influencia de otras 4. En ese momento ya iguala la capacidad del vampiro, le damos la vuelta y ya sería un vampiro activo. Y los contadores se mantienen. ¿Sí? Y los vampiros, los contadores se mantienen y contarían como si fuera su vida, su capacidad. ¿De acuerdo? Y ahí, de ahí ya no se pueden sacar transferencias ni meter transferencias. Sí. Vale. Luego hay cartas que te permiten. Bueno, llevar. Sí, pero la fase de transferencia no, la fase de transferencia nada. Ya una vez que está activo, aquí vale. Ya transferencias no cuentan. Vale. Solo cuenta en la zona incontrolada. Uh-huh. ¿De acuerdo? Eso por ahí. Luego, decir que los vampiros, en un principio, pues tienen un numerito aquí abajo. Si no lo tienen es porque son de las primeras ediciones. Y la única norma ahí que es, los vampiros pueden ser o todos de la misma, uh-huh. O deben ser consecutivos, es decir, la segunda con la tercera con la cuarta, ¿vale? La cuarta con la quinta, etc. O solo de un mismo edición, podemos decir, ¿de acuerdo? Que tampoco es que sea una gran limitación, pero bueno, algo te limita si tienes de varios. Pero si tienes el 2, puedes meter el 3, si tienes el 3, puedes meter el 4, si tienes el 2, el 3, el 4, puedes meter el 5. ¿No? Sí, sí, pero no, pero solo puedes sacar vampiros de la misma edición. O sea, por ejemplo, aquí tenemos del 2 y del 3,
pues ya no puedes meter ni del 1, ni del 4, ni del 5. Ah, vale. Que yo pensaba que era consecutivo y podía llegar hasta... No, pueden ser consecutivos solo. ¿Vale? Pero uno no va. Uno no va. El número consecutivo. Exactamente. Vale. ¿Y si no tienen número? Si no tienen número, son de las primeras ediciones, que serían 1 si no tienen número y arriba no tiene símbolo, y del 2 si no tiene número y tampoco tiene símbolo arriba. ¿Vale? Que no sé si... ¿Qué sería del 1? Ese sería del 1 o del 2. Del 2, ese es del 2. Ese sería el 2 también. Bueno. Va. ¿Qué más decir de los vampiros? Bueno, las disciplinas. Los vampiros, la parte más importante que tienen, una de las cosas más importantes que tienen son... vamos a verlo aquí. Si se... Enfoca. Toca la pantalla. Enfoca. Ahí. ¿Vale? Está la disciplina. Las disciplinas pueden ser tipo cuadrado o tipo rombo. Cuando son tipo cuadrado, significa que están a inferior. Y cuando están en tipo rombo, se supone que son a superior. ¿Eso qué quiere decir? No sé. Pues que hay cartas que necesitan de esa disciplina a inferior, o hacen una acción a inferior y hacen otra acción a superior. Puede cambiar o incluso puede mejorar esa acción. Dependiendo si la juega con la habilidad inferior o la juega la habilidad a superior. Obviamente, siempre lo ideal es que tenga el vampiro la habilidad superior, la disciplina superior. ¿Vale? Vale. Si no tiene la disciplina, obviamente no se podrán jugar ciertas cartas. Por lo tanto, tu mazo lo hace en función de los vampiros, normalmente de sus habilidades y de su disciplina, para meter cartas que jueguen con se jueguen con esas disciplinas. ¿Vale? Hay varios tipos normalmente de mazo. Por lo general se juegan mazos de hostia, de dar palos, mazos de política, que se hacen bajo con referéndum, en el que los vampiros votan, que luego lo veremos, que cada vampiro tiene abajo también, puede tener en negrita, algún tipo de título, ¿de acuerdo? Y dependiendo de ese título te va a dar unos votos a la hora de votar. Y luego están los mazos de sangrado, de Blitz, que son los que suelen ser más rápidos y que le da a gente más rabia que le toque uno como su depredador, porque te están continuamente sangrando tu influencia, ¿no? Pero bueno, luego pasaríamos a otra zona que sería ya la zona activa, y es donde se van a jugar las cartas serviles, mejor dicho. Las cartas, luego hay otras cartas que son las cartas eriles o de Master, que son las que juegan los Matusalenes, como si fueran ellos los que jugasen. Y las cartas serviles son las que juegan los Minions o Vampiros o Aliados y demás, que están en la zona activa de la mesa. ¿De acuerdo? Una vez que están estos vampiros en la zona activa, luego aquí tenemos nuestra cripta, ¿vale? Y a lo mejor algún vampiro más en la zona incontrolada. Estos vampiros van a hacer las acciones para poder quitarle sangre a los demás Matusalenes, o la influencia a los demás Matusalenes, ¿de acuerdo? Una parte importante del juego es que se basa en que nosotros solo podemos hacer acciones de manera normal contra el que tenemos a nuestra derecha y el que tenemos a nuestra izquierda. Es decir, el de mi izquierda son nuestra presa, y el de nuestra derecha es nuestro depredador. El de nuestra derecha nos va a intentar a nosotros jodernos la vida y nosotros intentar joder la vida al otro. ¿Qué pasa? Que muchas veces que nos está intentando joder la vida le jodemos nosotros a él más de lo que nos jode a nosotros. Pero bueno. En fin. Entonces, una vez que tú te comes, podemos decir, a tu presa, tu siguiente presa sería el que estuviera a la izquierda de tu anterior presa. Y el otro se va a dar. ¿Vale? Y así se comería. Si se va comiendo la mesa, pues gana el que más se coma a la gente. Concluso. ¿Vale? Ya sería un punto de victoria por cada Matusalén que te coma. O sea, yo puedo matar a tres y que otro sea el último y no ganar. ¿Cómo que no? Si yo mato a tres, ya tengo tres puntos, con mucho que más. Y tú no seas el último en quedar. Eso, y ganar. Ganar. Yo ya gano, ya he matado tres. O sea, no hace falta terminar la partida, con que uno gana tres. En una mesa de 5, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, son por tema de campeonato, así que son importantes luego las puntuaciones. Vale, sí, la puntuación y tal, vale. Sí. Luego,
pasamos a lo que son las cartas que se van a jugar. Y tenemos eso, las cartas Master o Erile, que juega el Matusalén, ¿vale? Tiene aquí el nombrecito de Master, ¿vale? Y que pueden ser que tengan un icono, ¿vale? De algún tipo de necesidad. O sea, necesita algún tipo de clan para jugarse a la hora de jugarla. Esta sería la primera fase, que es la fase Master, y solo se puede jugar una carta por fase. ¿De acuerdo? O sea, yo solo puedo jugar una de estas cartas en mi fase. Aquí. ¿De acuerdo? Si nosotros jugamos, aparte de una carta, por ejemplo, ya he jugado yo esta carta, ¿de acuerdo? Si yo he jugado esa carta Master y, por lo que sea, juego durante el turno de otro algún tipo de carta Master fuera de turno, ¿vale? A ver si tengo aquí alguna fuera de turno. Esta, por ejemplo, ¿vale? Pone fuera de turno. En mi siguiente turno yo no podría jugar ninguna fase Master, porque podríamos decir que ya he adelantado jugar esa carta. Bueno, pero si somos 5, ¿yo puedo jugar una carta de Master en cada uno de los turnos de los contrarios? No, tú solo juegas cartas en tu turno de Master. Solo puedes jugar una carta fuera de turno, nada más, ¿vale? ¿Y esto? Eso sería el coste de la carta, ¿vale? Aquí tenemos distintos costes, lo veremos, en el que, vamos a ver, luego otro tipo de carta. Aquí, por ejemplo, aquí es que están mezcladas de distintas ediciones. Bueno, tenemos aquí los costes de la carta cuando es un rombo, ¿vale? O una gota. O una gota negra. Otra. ¿Vale? Si es una gota negra. No, roja. Roja. No, negra. Negra. Negra, de este tipo, ¿vale? Pues eso lo pagaría el Matusalén desde su reserva. Pero si es una gota roja o una gota negra con un círculo blanco. ¡Joder! La leche. Lo pagaría el vampiro o el minion o el criado, podríamos decir, o el aliado que lo juegue. ¿De acuerdo? Eso sería. Déjame. Mario, este sería. Trotito, yo no hago que buscar ninguna. ¿Vale? De ese tipo, ¿no? Puede ser roja o gota negra con el circulito blanco. Lo pagarían los vampiros. Normalmente los vampiros. Algunos aliados también podrían jugar cartas de este tipo, pero por lo general los vampiros. ¿Y el rombo? Y el rombo sería el rombo gota negra, lo pagaría el Matusalén de su reserva. O sea, las fases master o cartas eriles las juega el Matusalén. Por lo tanto, lo juega desde su reserva. Pero ahí no viene una carabela, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que no hay ni gota negra ni gota roja. Sí, pero es un rombo. Te he dicho que era un rombo. Ah, vale. Yo tengo un rombo. Luego hay otro tipo de carta. Déjame esa carta. Rombo es igual a gota negra. Este tipo de carta que pone Master, ¿tiro? Trifle, ¿vale? Que se llama como nimiedad, que se pueden jugar más de una durante el turno. O sea, tú puedes jugar todas las que tengas, si quieres, durante el mismo turno. ¿De acuerdo? Si tú juegas una carta trifle de esa, te da una fase master extra. ¿De acuerdo? Es como si no contara. Por lo tanto, en la siguiente fase tendría otra fase master. Pero solo te puede dar una fase extra más. Si no, ¿vale? Puedes jugar tres trifles. Exactamente. Un momentillo, repetición de la jugada. Si es una gota negra únicamente, sí. La paga el máster. Si es gota con un círculo dentro, blanco, lo paga el vampiro. Si es una gota roja, el vampiro. ¿Y si es un rombo? El máster. Entonces, ¿qué diferencia entre el rombo y la gota negra? ¿Y la gota negra? Ninguna. La edición. Okay. Ah, vale, coño, pues la forma geométrica. Vale. Cambiaron, por ejemplo, aquí tenemos dos cartas master,
Y cambió un poco la... Lo pues empieza desde ahí, hombre. Claro, claro. Aquí está Inter también tiene conocimiento de gusto, cambiado los símbolos a mitad de... O sea, aquí antes eran grises, aquí luego ya cambiaron a las cartas de este tipo verdecitas, ¿vale? Bueno, siguiente. Luego tenemos cartas ediles, ¿no? Las cartas ediles... Vamos a pasar aquí ahora por las cartas ediles. Tenemos distintos tipos, ¿vale? Tenemos las cartas de acción, que las cartas de acción tienen distinta diversidad, ¿de acuerdo? Tenemos, no, esas son cartas de combate. Cartas de acción tienen este simbolito, ¿vale? Tienen dos triangulitos negros opuestos, ¿de acuerdo? En un cuadrado blanco dentro de un círculo negro con un cuadrado... Sí, esas son las cartas de acción. Que pueden tener simplemente ese símbolo o ir acompañado de otro. Te indicará, si tiene otro símbolo, que sería una acción de un determinado tipo. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, si no pone nada, vamos a ver alguna carta de acción que no ponga nada. Que aquí parece que no hay, porque este mazo es de... No, esa no. Esta carta es de... Esa, por ejemplo. A ver si tengo aquí. No, pues esta carta, por ejemplo. Esta carta... sería de acción, en este caso es de los Giovanni, de sangrar, ¿no? Por ejemplo es, a inferior sangraría con un más uno y a superior tendría un más uno sigilo y movería uno, dos de sangre del banco de sangre, que sería la reserva general, a un vampiro más joven en tu región incontrolada, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Luego tenemos distintos tipos de acciones. Este mazo, por ejemplo, el que tenemos, que son muchas cartas políticas. Tenemos aquí el Capitolio, el simbolito del Capitolio, ¿de acuerdo? Que eso indica que es carta política. De todas formas, también la descripción te lo pone, ¿no? Political card. Vale, coño. Y estas cartas, de por sí, cuando las juegas y sale activo el referéndum, te da un voto. O sea, ya de por sí, el que lanza esa votación, ese referéndum, ya tiene un voto ganado por el hecho de jugar esa carta. Y también te ponen restricciones. Por ejemplo, en esta te pone llamada, o sea, debe ser llamada, debe ser llamado ese referéndum por un príncipe o justicar y la acción tiene un más uno al sigilo. Bueno, estoy hablando del más uno al sigilo y demás, y tampoco he explicado un poco cómo va ese tema. Bueno, luego explicamos, porque si no va a ser un follón. Luego tenemos más cartas de acción. Tú tenías ahí de Giovanni, venga, los Giovanni, que tienen de todo este tipo. Tenemos cartas de equipamiento, ¿vale? Nos podemos equipar tanto armas como diversos equipos que nos da determinadas cosas. Sigilo, intercept, de todo, ¿no? Y se la colocaría el vampiro que haría esa acción, ¿de acuerdo? Y tiene un símbolo de una pistola. Ah, vale. ¿De acuerdo? El equiparse también va con uno al sigilo, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, pues aquí tenemos un laptop computer que el vampiro que se lo coloque, pues tiene un uno a sangrar, ¿vale? Le costaría uno al Matusalén y los equipos, cuando se le ponen a un vampiro, luego se podrían pasar a otro vampiro haciendo una acción de equipar a otro vampiro. ¿Vale? Es como equiparse a él, pues en vez de equiparse a él, sería de equipar a otro vampiro con ese vampiro. ¿De acuerdo? Luego hay este tipo de acción que tiene un pajarito debajo, que son los criados o retainers. ¿Vale? Y estos son como mascotas o... o minion, personajes que irían junto al vampiro. Esbirros, va. Que no, y no van, no se separan del vampiro en ningún momento. No hacen acciones por ellos mismos. Y lo que le dan a ese vampiro es algo especial. En este caso, por ejemplo, el J.S. Simon, pues le da un más uno al bleed al vampiro que tiene. Estos tienen vida, ¿de acuerdo? Te pone... Por eso dice minion. Te pone, normalmente, único y mortal with uno... One life, ¿no? O sea, tiene... Primero es
único, es decir, si hay otro de este tipo, se contestaría, luego veremos lo que es contestarse, es decir, que solo puede haber en mesa un tipo de criado como este, ¿de acuerdo? Y tiene una vida, que luego ya veremos cómo se matan. Al tener vida se pueden matar, ¿de acuerdo? Y luego tenemos estas cartas que son con este simbolito de como una admiración debajo del icono de acción, ¿vale? Que serían los aliados. Estos aliados de por sí sí pueden hacer acciones, ¿de acuerdo? Ya depende también de su propia acción que tenga para hacer una cosa u otra. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gregory Winter, pone que es único, que es un ghoul, porque hay ciertas cartas que pueden afectar a los ghouls, con 4 vidas, 1 de fuerza y 1 de sangrar. Y su, por ejemplo, su acción es que durante tu fase de destape puedes quemar 1 de vida de Gregory y él puede robar 1 de sangre a un vampiro controlado por otro Matusalén con una acción de +1 al sigilo, ¿vale? Por ejemplo. Y al Matusalén le costaría 2 de influencia. Luego tenemos otro tipo de acciones que no necesitan carta, ¿vale? Y algunas son, de hecho, obligadas. Como, por ejemplo, el cazar. El cazar significa que tú vas a obtener una influencia con el vampiro y consigues, podríamos decir, un punto de influencia, un punto de sangre para el vampiro. Imaginaros que este vampiro está sin sangre, sin influencia. Por tanto, es obligatorio que cuando sea tu turno, su primera acción, o la única acción que va a hacer, va a ser cazar. ¿De acuerdo? Porque no tiene sangre. Entonces, por obligación, es esa, ¿no? Conseguir sangre. También algunos vampiros, si a lo mejor le queda poquita sangre, pues lo suyo, lo ideal es que consigan más sangre porque algunas acciones requieran sangre. Entonces, lo suyo es ir a cazar. Que el cazar también tiene un +1 sigilo y alguien también te podría parar, pero bueno. Y la otra acción es la que con la que gana el juego, podríamos decir, que sería la de sangrar a tu presa. Es decir, yo con un vampiro puedo decir sangro a mi presa, voy a sangrar a mi presa. De normal, pues te sangraría un punto de influencia. Yo giro la carta, te sangro. Bueno, lo de girar es un poco lo normal en este tipo de juegos, de tapear, ¿no?, la carta para indicar que ya se ha usado. Sangro a mi presa, y si mi presa no hace nada, pues le quitaría un punto de influencia. Vamos, o sea, lo pierde, ¿vale? Iría al banco central. Y entonces, acciones no puedes hacer todas las que quieras. Cada vez que haces una acción con un vampiro, tienes que ir a... Exactamente. El vampiro solo puede hacer una acción, a no ser que le tenga algo que le haga hacer varias acciones. O sea, tú como persona, como jugador, puedes hacer tantas acciones como vampiros, tío. Exactamente. Vale, vale. Pero lo normal es que tengas cartas que te permitan hacer o reaccionar, por eso que ya veremos ahora, reaccionar para poder hacer algún tipo de acción. Uh-huh. Pero bueno, si normalmente es una carta, o sea, un vampiro o un aliado, una acción, ¿vale? Uh-huh. Vale, sangra el vampiro que quieras, ¿no? Tú exactamente, o todos los que quieras. Vale. La misma acción la pueden hacer todos los que quieran, vale. ¿Vale? Pero solo el vampiro solo puede hacer una, ¿vale? Luego está otra acción, que es ya más desagradable, que sería ir a buscar a alguien al torpo o al letargo, porque, pues imaginaros que con las leches que se han dado, algún vampiro, pues ha dejado a mi vampiro sin sangre o le ha hecho daño agravado y se va al letargo. Entonces, otro vampiro puede ir, entonces sería como estar inactivo, ¿no? En la zona del letargo no puede hacer nada. Entonces, con otro vampiro podría ir a buscarlo al letargo y ese vampiro pagaría 2 de sangre. Esa sangre se puede pagar por ese vampiro o del Matusalén y del vampiro, ¿de acuerdo? Se podría hacer mezcla. Pero pagar, tiene que pagar 2 para poder ir a buscarlo al letargo, al torpo. ¿Y lo busca qué pasa? Lo hace activo y ya puede ir a cazar en el siguiente turno. Vale. ¿Vale? O si lo hace lo primero, lo activa y luego va a ir a cazar. Mm. ¿Vale? También puede ir al torpo por daño agravado, que puede ir con sangre, y entonces simplemente ese vampiro puede salir del letargo. Solo. Pagando a él la habilidad, ¿vale?
Luego hay otro, otra acción, que es ir a comerse el vampiro. Es decir, hay un vampiro en letargo y mi depredador, que es un cabrón, pues dice, pues me lo voy a zampar. Entonces, con uno de sus aliados o de sus vampiros, va a comerse el vampiro, ¿vale? Si se lo llega a comer, pues si ese vampiro es de menor categoría, de menor capacidad, se llevaría un punto... ¿De menor capacidad de qué? Aquí tiene, el vampiro tiene una capacidad, ¿vale? Un numerito. Si el que se lo come tiene el numerito menor, se lleva un punto de disciplina que tienes que tener en tu mazo, ¿vale? O sea, estas disciplinas tú le puedes ir añadiendo durante la partida. Que es que le da, o le da una disciplina o la sube a superior, y aparte te da un punto más de capacidad. Hay algunos mazos que tienen, de estos que estamos aquí teniendo, y otros que no tienen, ¿vale? Si se lo come, también gana la sangre que pudiera tener. Es decir, si este está en el torpor, en el letargo, y este se lo come, por ejemplo, pues no se ganaría, porque este es de mayor rango, no se llevaría ninguna disciplina adicional, pero se llevaría tantos puntos de sangre como tuviera el vampiro. O sea, se rellena, es como que se lo chupa entero, ¿vale? Si sobran, se quitan, ¿vale? Eso por ahí de acciones, ¿de acuerdo? Y luego tenemos cartas para modificar esas acciones y cartas que hay para reaccionar a las acciones. Las que son de modificar las acciones, vamos a ver dónde están, son este tipo, ¿vale? Vamos a ver si lo vemos aquí. Ahí, que tienen como un puntito y dos aristas enfrentadas, como si fueran antes los triángulos, pues así, ¿vale? Esos son modificadores de acción. Son modificadores de acción, se juegan una vez realiza la acción, puedes jugar esos modificadores inmediatamente o después de que alguien haya jugado una reacción, ¿vale? Por lo general se juega cuando tú haces la acción. En este caso, por ejemplo, después de jugar esta carta, tú no, bueno, te avisa que después de jugar esta carta no puedes jugar otro modificador de acción para incrementar la acción de bleed, o sea, la acción de sangrado. Y solamente se puede jugar durante una acción de sangrado. A inferior te da más uno al bleed y a superior te da más uno al sigilo y más uno al bleed. ¿De acuerdo? Y te pide que debes de tener esta disciplina, ¿de acuerdo? Que sería la dominación. Y luego tendríamos las reacciones, que son un simbolito de flecha girada hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Esa carta lo que te hacen es que tú reacciones frente a una modificación, o sea, frente a una acción o una modificación de acción. ¿De acuerdo? Imaginaros que, por ejemplo, Pipe me va a sangrar y me sangra uno, no pasa nada, no reacciono. Bueno, las reacciones se juegan con vampiros que están activos. De hecho, bueno, también hay cartas de reacción que hacen que se destapen los vampiros para poder reaccionar después, ¿de acuerdo? O que te lo dan... Entonces, imaginaros que Pipe me hace una acción de sangrado, pero luego le juega un modificador de acción que sangra más 2, ya me sangra 3 de influencia, por lo tanto yo ya no me gusta tanto. Pero a lo mejor podría jugar una reacción para bloquear ese vampiro. Que ahora veremos también las siguientes acciones, que son el bloqueo y el combate. Cuando alguien hace una acción, en principio la prioridad para que lo bloqueen, o sea, para parar esa acción, decir, ¿dónde vas tú?, son de su presa y de su depredador. Pero hay ciertas cartas que si tanto la presa como el depredador pasan de hacer el bloqueo, hay cartas que te permiten que fuera de tu restricción de presa o depredador puedas bloquear, que se pueden dar por el caso de que uno se esté petando demasiado
lo tenga el depredador y la presa que estén muy débiles y diga, espérate, que si no te va a petar demasiado y luego me va a comer a mí. Más fácil. Entonces, hay cartas que creo que aquí no hay ninguna que puedan actuar de esa forma. Pero bueno. Las acciones normalmente pueden ir normales o con sigilo. Es decir, yo lo hago de una manera que intento que no se entere nadie. ¿De acuerdo? Hay algunas que de por sí ya tienen sigilo, como pueden ser el cazar, el ir a alguien a buscar a alguien al torpor, el equiparse, las acciones políticas. Hay muchas acciones que ya de por sí tienen un mayor sigilo. Es decir, que ya hay que hacer algo, gastar una carta o tapar una carta que nos dé más uno a interceptar esa acción. Bueno, por tanto, cuanto más sigilo tengan, más difícil de parar esa acción es. Pero y la como he dicho antes, lo de la potencia, no, lo de potenciaciones. Sí, modificador de acción. Eso también tiene que ir a vampiro para usarlo. ¿O eso no gasta? No, es el mismo vampiro que ha hecho la acción es el que puede jugar modificador de acción. Vale. Y lo de reacción, tienes que ir a un vampiro para jugar la reacción. Sí. Por tanto, si giras todos tus vampiros en tu turno, no puedes reaccionar ante nadie. No, porque tú en tu turno lo que haces es acciones, no haces reacciones. No, pero en el turno de los demás, los sí, vampiros también. Cuando llega tu turno ya destapas para hacer acciones. Sí, pero en toda la partida, si yo lo giro. Ah, si lo giras, pues. No puedo reaccionar. A todo a lo mejor no. Si tú intentas reaccionar a lo que sea peor para ti. No puedo, están girados, ¿no? Pero hay cartas que te destapan. Bueno, pero en teoría. Entonces tú tienes que jugar con dejar vampiros activos por si hay alguien que te quiera hacer el pupito. Eso. Vale. Luego, por último, tenemos cartas combo, que son las cartas. A ver. Que pueden ser. Se pueden jugar. Lo tengo aquí. A ver, dame pipe, la tuya. Que se pueden jugar de distinta manera. O sea, que tiene dos simbolitos, o modificación, o reacción, o combate, que no he explicado tampoco el combate. Las cartas de combate son las que son dos flechitas, ¿de acuerdo? De este tipo. Ya no tengo ninguna. ¿Esta? Vamos a ver si se... Ahí. Dos flechitas enfrentadas, ¿de acuerdo? Y... si a ti te consiguen bloquear, se produce un combate. Si se iguala lo que es el sigilo con la interceptación, se produce un combate entre los dos vampiros, el que hace la acción y el que reacciona. Entonces llegan las hostias, ¿vale? La fase de combate son, primero lo que se hace es medir el rango, es decir, la distancia a la que nos vamos a pelear, que puede haber de dos tipos, o a corto o a largo. A corto es a puñetazo limpio, podríamos decir, y a largo pues a tiro o a lanzándote cosas. ¿De acuerdo? Una vez que se decide el rango, pasamos a los golpes. Por lo general, tú solamente tienes un golpe. Que puede ser una hostia de tu mano, que pueden ser, algunos vampiros tienen bastante fuerza, que dependiendo de... La carta te pone Hand Damage o Strength, o sea que sería lo mismo, ¿no? Incrementaría el daño, ¿no? Hay vampiros que de por sí tienen ya un más uno, por la hostia que te dan son de dos, de sangre, ¿de acuerdo? O sea, todos tienen uno, ¿no? De normal, todos tienen uno, igual que sangrar. Luego hay otros que, por ejemplo, aquí Alessandra, pues tiene más dos al Bleed, aparte de otras cosas, ¿vale? Cabro, ¿no? El combate, primero la distancia, a largo o a corto. ¿Y cómo se juega eso? Pues normalmente se juega corto. Pero hay cartas que se llaman maniobras que te alejan de tu adversario. Un vampiro puede jugar una para alejarse y el otro, si le han jugado una carta de alejarse, siempre habrá el primero el vampiro activo. Si se aleja, el otro puede jugar una maniobra para acercarse. Y así, tú puedes jugar tantas maniobras como quieras durante el combate hasta que uno ya no juegue maniobra. En el momento que se ha decidido ya si es a corto o a largo, vendrían los golpes, los strikes. Que también que habría que jugar o carta o dar una leche simplemente de tu mano.
Si es de tu mano, pues simplemente se mira la fuerza que tenga el vampiro. Y si no, pues jugaría una carta de golpe. Esa carta de golpe puede ser que te aumente el daño, una carta que te haga esquivar el golpe del contrario, una carta que robe equipo, una carta que destruya equipo, ¿vale? Y también hay cartas que terminan el combate, ¿de acuerdo? También hay cartas también de lo que es Fall Strike o primer golpe, que lo hace el daño antes de que el vampiro te lo haga a ti. Una vez que se han lanzado golpes, se resuelven la sangre que se quita. Si un vampiro se queda con menos capacidad de la que tiene, se queda con menos sangre de la capacidad que tiene, iría al letargo. Y si siguen teniendo sangre los dos vampiros, ¿de acuerdo? Se podría seguir continuando un combate si alguien juega una presa. Una carta de presa que haría que continuara el combate. El otro vampiro, como este tipo, podría jugar otra presa para terminar el combate. Y así, igual que el de rango, se juega tantas presas hasta que uno ya no juegue presa. ¿Vale? Si se juega presa, se volvería otra vez a jugar la distancia y los golpes. Y la joyas. ¿Vale? Bueno, y luego está el daño agravado. El daño agravado sería el daño típico de vampiros, que es muy malito, tipo rayos de sol, fuego, etc., ¿no? Que el primer daño que le hacen al vampiro agravado le hace que vaya al letargo directamente, ¿vale? Y es cuando se le puede matar. Y ese daño, ese primer daño, no quitaría vida, pero lo manda al letargo. Los siguientes ya sí te quitarían vida también. ¿Qué pasa? Que si te hacen mucho daño agravado, imaginaros que a un vampiro le quedan dos de vida, dos de su capacidad, y le hacen tres daños agravados, no, le harían. Si le hacen dos, como el primero no cuenta, iría al top y ya está, y se quedaría sin vida. Pero si le hacen uno más de la capacidad que tiene, se quemaría directamente el vampiro. Y ya no iría ni al letargo, iría a lo que se llama la pila de ceniza. ¿De acuerdo? Vale. Luego tenemos las acciones políticas. Las acciones políticas, lo primero que se hace es decir la acción, de que va a hacer tal acción política, sin decir todavía tus intenciones, sino que explicas cuál es la acción política, pero no dices cuáles son tus intenciones. Porque a lo mejor la intención es decir, yo te voy a quitar vida a ti. Obviamente no me vayas a votar, a favor. Pero ahí influye también lo que convence a los demás. ¿De acuerdo? Una vez que pasa la acción y se realiza el referéndum, entonces ahí ya sería explicar qué es lo que va a hacer. Entonces dices tú, bueno, pues voy a quitarle vida a ese y a ese. Y a ti no, pero que espero yo que me votes. Si no, te quito a ti también. Por ejemplo, ¿no? Y los vampiros tienen una serie de títulos. Que normalmente los que más suelen salir son los Primogen o los Bishop. Uh-huh. Primogen o Bishop tienen un voto. Los Príncipes o Archivisos, vamos, cardenales o arzobispos, tendrían dos votos. Luego están los Justicar, que tienen tres votos, los Inner Circle, que tienen cuatro votos, uno del Sabbath, que se me olvida, no sé cuál es, que también tiene tres votos, y luego hay uno que son Priscus, que tendrían una votación interna entre ellos, para que en general tendrían tres votos entre todos, ¿vale? Luego además se pueden jugar modificadores de votación que te incluyen votos, más votos, ¿de acuerdo? Oye. Entonces, vamos a resumir las fases, que son transferencia. Primero de todo es la fase master o fase Eril. Luego tenemos la transferencia, la fase de tape primero, okay. Que se me olvidó. Vale, fase de tape o de pago de cosas, o pago de cositas. La fase master,
la fase de acción, que este incluye todo eso, la fase de transferencia, la fase de transferencia, el poner la influencia de los vampiros sería al final. Vale, vale. ¿Vale? O sea, que si sacas un vampiro normalmente no va a actuar ya. Vale. Hasta que pase tu siguiente turno. Vamos, al siguiente puedes reaccionar, pero no puedes hacer ninguna acción. Y luego está la fase de descarte. La fase de descarte te puede descartar solo una carta de tu mano y coger otra. Bueno, pues vamos a ver. Así que tú me dices, hay opiniones diferentes. ¿Quién empieza a dar una opinión de juego? Bueno, si creéis yo que ya he jugado. Bueno, tu opinión, sí, opinión, quizás sea la más certeza. ¿Cómo se dice? Sí, ¿no? Que sea certera. Más válida, ¿no? Más... Sí, porque bueno, es la que más ha jugado. Bastante complicado. La más experta. Sí, la más experta. Es un juego que es bastante complicado y de primera, obviamente, son muchas cosas que tener en juego, que tener en cuenta. Y claro, aquí hay que controlar muchas cosas, porque en el momento que un vampiro se debilita, otro se fortalece. Entonces, aparte de que cada carta tiene mucho texto, está en inglés, son muchas acciones las que puedes hacer, entonces es verdad que para un inicio es brutal. A mí me parece que es un juego de cartas lento, porque es verdad que puede durar, sí. Mientras le toca a ella, por ejemplo, y además la interacción que tiene básicamente sí. Con los dos al lado, ¿no? Normalmente los campeonatos se juegan mesas de 5 o de 6 como mucho, y es eso, que con 5 y tal... que vuelve un poquito lento, normalmente la gente se conoce sus cartas y el resto se conoce también. Es otra cosa que decir, lo importante es conocerte las cartas que hay, para saber tú el mazo que tienes, sabes lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, ¿no? Entonces, el mazo de Pipe, por ejemplo, si no encuentra un mazo que le haga mucho frente, claro. Que tenga interceptada, pues se come a su presa. No, pero él tampoco sabe, es que él tampoco sabe lo que él tiene. Exactamente. Entonces, claro, no sabe a lo que se enfrenta, por eso es un juego que tienes que conocer bien las cartas que hay. Sí. Eso sí, que sí, no es como otro juego. Si no tiene que estar preguntando, oye, ¿y eso qué hace? ¿Y esto qué hace? ¿Y esto? Pero bueno. A mí me ha gustado el juego, yo creo que, y además que lo disfrutas mucho más si conoces el material, si has jugado al juego de rol de vampiro. Creo que sea un plus. Conoces muy buena ambientación. Conoces los fuertes de cada clan, cómo se comportan y demás, me ha gustado, pero también reconozco que no es un juego para introducir a la gente, no. Es bastante intimidatorio porque tiene un montón de reglas, mucho texto, pero que una vez que, como todos los juegos, una vez ya te acostumbras, he hecho un par de partidas. Sí, un par de 20 partidas. Habría que empezar con 2, 3, 4, como mucho, para empezar rápido. Eso sí, dos incluso. Para dos conocerlo. Para enseñarte, bueno, hay combate, ahora... Conocerlo, cómo va la mecánica y las cartas que hay, ya puedes jugar con más personas. ¿Pero a 2 sí puedes jugar? A 2 que pierde gracia. Porque todo lo que hago es contra ti. Aprende, no, pero... Y tú todo lo que haces es contra mí. No tienes nadie que haya... Aprende. ¿Vale? Entonces, y con 3, incluso con 3 también pierde gracia. Porque yo todo lo que le haga a ella influye directamente a todo lo que vaya a hacerme tú. Entonces, si yo a ella la debilito mucho, yo sé que luego tú vas a estar pelado y me vas a hacer daño, más daño a mí. Claro, que lo ideal es que sea 4 para que haya un jugador de buffer, para que haya alguien entre las facciones interesadas que meta un poquillo de ese factor de caos en el juego tuyo, básicamente. Con 3 ya se tiene gracia, y con 4 para ser yo. Yo opino como Pipe, que si quieres introducir esto, te va a costar. No lo hagas. Ya hablando del juego ya también, que me ha gustado la ambientación, me ha gustado... El sistema de juego, yo creo que está bien. Es quizá un poco lento, como dice Mario. Entenderlo cuesta mucho, aunque realmente creo que no es complicado. Una vez que se han manejado... No, pasa que son muchas cosillas. Son muchas cosas que tienes que tener en cabeza, tienes que tener pendientes otras tantas. Y tampoco me ha dado tiempo a observar detenidamente el juego, para enterarme mucho del tema. Pero yo lo he visto bastante entretenido. Yo creo que puede estar bien. Promete. Y ahora aquí viene la crítica, la mejor. A lo mejor no, yo creo que este juego, pues a mí me gustaría hacer una partida de observador y ver lo que está ahí en cada uno en la mano y cómo juega alguien que sabe, y no de empezar a jugar y que diante bloqueo, por aquí, por allá. Claro, como le pasó a Mario, en grande. voy a cazar, por el bloqueo, y de repente ¿qué? Se quedó un vampiro. El mayor problema es que teníais unos mazos que no habíais dicho vosotros y que no sabéis qué hacían.
Tú no sabes ni lo que hacen tus vampiros, ni lo que hacen tus cartas, no sabes cómo tienes que jugar, aunque he explicado un poco a lo que iban los mazos, que no me había hecho caso seguro. No, nada. Pues entonces, claro, no sabíais lo que tampoco se puede hacer. Yo tenía más o menos una pista, porque casi todas mis cartas ponían bleed, 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 bleed. He dicho, bueno, pues vamos a sangrar a Rafa lo que más pueda y ya está. Pero era como el único mazo más lineal. Ella, por ejemplo, eso, el que tenía era un mazo también un poco complicado de jugar, que es el mazo de política, uh-huh. En el que ella el combate intenta que no ocurra nunca. Pero no tenía nada. ¿Vale? Uh-huh. Y lo que hace es, pues, y quitando sangre con las acciones políticas. Pico pala, poquito a poco, pero va rascando. Okay. Y hacerse aliado de los demás. Uh-huh. Entonces, yo no te quito a ti, pero a este páramelo o a este hazme esto. Claro, uh-huh. Pero esas acciones de política no hemos tenido suerte de darlas en juego. No ha dado tiempo. Y claro, tampoco sabes el potencial que tiene. Y está muy chulo también. O sea, la cosilla de las acciones políticas está muy guay. Porque era eso, ¿no? Entra en juego ya también el convencer a los demás, el decir ahora esto, el de engañar, es decir, déjame pasar la acción política, si yo voy a hacer el daño que es, pasa la acción política y ya, toma, ahora para ti. Vale, y dice, bueno, pues a la siguiente ya hablamos. Entonces está muy chulo. Yo creo que este juego, si lo reeditaran, yo sinceramente lo buscaría. Yo creo que lo compraría. Y si lo hacen en español ya. Ya, bueno. Sí. Porque en inglés no tengo nada en contra de las personas que hablan inglés o que vienen inglés. Pero, hostia, pero por comodidad, sí, claro. Yo ya estoy acostumbrado a los términos, a las palabras que salen, a las técnicas. Claro, pues ya sabes lo que dices. Claro, yo de Magic, pues más o menos medio me he defendido. Claro. Algunas palabras no, pero otras sí. Sí, pero la mayoría, incluso con el contexto, ya la saca. Sí. Que no la saca. Uh-huh. Entonces, lo que suele pasar. Pues ya está, le hemos dado así un pequeño reemplazo. Bueno, así es que lo dejamos, podríamos decir que era Pipe, ¿no? Sí. No. Sí, sí. Es que no ha recogido, claro. Ha hecho trampa, claro, hombre, para una vez que me va bien. Que me... así cualquiera. Pero, en fin. Bueno, pues ya está, pues lo vamos a dejar que es un poquito tarde. Y otro día lo probaremos más detenidamente, quien tenga valor y pues se preguntaba. Tranquila, una tarde. Sí, una tarde. Con aire acondicionado, una tarde que te fresquita, con refresco. O sea, ya en septiembre, octubre. Claro, aquí que estamos pasando aquí una calor que estamos diciendo, termina ya que nos vayamos. Estamos sudando todo ya. Tiempo de juego de 2 a 8 horas. Sí, sí, la duración estimada. Yo encantado que juguemos otro día y con explicación. Se puede más tranquilamente. Y yo otro día hago mi mazo con las cartas que me dieron. Te enseño, mamá. Sin tener ni puñetera idea, pero lo iba a hacer. Ya aprenderé. Muy bien. Pues nos despedimos hasta el siguiente vídeo, ¿no? Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.